es. El cabracho es también rojito, pero no tiene esta cabeza tan llamativa. Estos me encantan, estos en salsa verde a la parrilla, los que son un poco grandes, son extraordinarios. En Guetaria, el Cano y Calla, y estos, cuando chascabra grande en salsa verde con unos guisantitos y unas patatitas, una locura. Y con los pantalones puestos, la única forma de gozar, comiendo. Hola, como veis, hace unos días estuve con Arguiñano en la presentación de su nuevo libro. Después del acto tuvimos la oportunidad de comer con él y la verdad es que con lo famoso que es un tío bastante normal. Curiosamente, para comer, cocinó Roberto Ruiz sus famosas alubias de Tolosa. Y aunque ya las he hecho en alguna otra ocasión, vale la pena repetir. Como veis, lo primero que hacemos es poner las alubias en una olla alta y añadimos 4 partes de agua por una parte de alubias. Hay 250 gramos de alubias, ponemos 1 litro de agua y lo único que añadimos es un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Ponemos a fuego medio y cuando rompe a hervir bajamos al mínimo y lo vamos a dejar 3 horas y media. Si se consume demasiada agua, pues añadís un chorrito, le dais un meneo, subís el fuego para que recupere el hervor y a falta de media hora se añade un pellizco de sal. Removemos y ya podemos poner a cocer las morcillas. Roberto pone de Beasain, yo utilizo de aquí. Y además voy a acompañarlas con papada, que he hecho al horno 3 horas a 150 grados. Y pasadas las 3 horas y media ya podemos servir. Roberto, además de morcilla, pone panceta y unas piparras, unas guindillas de Ibarra. Yo esta vez voy a poner la papada, la morcilla y a disfrutar. Bueno, y el objetivo de estas 3 horas y media era este. Conseguir esta textura de chocolate caliente que es tan característica y que le da un rollo que ahora vamos cuento cuando pruebe. Cremosas, nada arenosas, muy sabrosas para llevar solo sal y un chorrito de aceite. Y luego ahora ya si lo mezclamos con la papada y la morcilla, pues ya otra dimensión. Pues era una receta que ya habíamos hecho, pero con la excusa de que las he vuelto a probar, pues me he animado de nuevo. Bueno, espero que os haya gustado. Que vaya bien. Hasta luego.